El administrador diocesano y el presbiterio de la diócesis de San Marcos, ante los últimos acontecimientos protagonizados por el presidente de la República Jimmy Morales y su lamentable asesoría, cuando se encontraban en las jornadas de formación, elaboraron un comunicado para demostrar el descontento y rechazo presidencial de no dar continuidad a la CICIG y al comisionado Iván Velásquez. Fuimos redactando este pronunciamiento, que es una protesta muy enérgica, muy respetuosa, pero muy enérgica también de nuestra parte, contra las decisiones muy equivocadas que está tomando el presidente Jimmy Morales, con el pésimo asesoramiento que obviamente, por lo que se ve, es un pésimo asesoramiento el que tiene. No se piensa en el bien del país, se piensa en proteger a un grupito que le teme a la ley. Se piensa en proteger, en buscar la impunidad de un grupito que sabe que tiene cola que le machuquen y entonces quiere expulsar a quienes ejercen la justicia, practican la justicia, como es la CICIG, ¿verdad? Y sobre todo no estamos de acuerdo tampoco que el presidente haya tomado la decisión de no dejar entrar al comisionado Iván Velásquez Gómez. Creemos una persona capaz, una persona, no solo lo decimos los sacerdotes, sino también varios sectores, organizaciones también, movimientos, que creemos que está haciendo un buen trabajo. ¿Que falta mucho por hacer? Por supuesto, que hay muchos. Precisamente por eso necesitamos que la CICIG continúe en Guatemala. Exigieron a los gobernantes, así como al sector empresarial, que hagan todo lo posible y obligado a hacer por recuperar un clima de reflexión, de diálogo y de sensatez, respetando el mandato constitucional del que el bien común prevalece sobre el bien particular. Se les pide estar vigilantes, y ahí lo ponemos en el comunicado, con una vigilancia activa, y no permitamos que los logros que se han conseguido en el sistema democrático, en el Estado de Derecho en Guatemala, sean pisoteados y tirados por la borda. Por eso pedimos una vigilancia activa a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que aman Guatemala. También hicieron el llamado al pueblo de Guatemala, y particularmente a quienes creen en los valores del Evangelio, a mantenerse con una vigilancia activa como lo demandan las circunstancias actuales. Precisamente esa es la injusticia que nosotros vemos. Hay dinero para zonas particulares, o tal vez no particulares en el sentido de funcionarios públicos, sino para intereses particulares, y se descuida. Yo vengo de la parroquia de Santa Isabel, Tajumulco. Vemos toda la infraestructura, no solamente en el altiplano, con la costa, o sea, en general, solo por ponerles un ejemplo. La situación también en los hospitales vacíos, sin medicina y la educación. Hay comunidades allá en Tajumulco, solo por mencionarles un ejemplo, la comunidad de Xolhuitz, que 2-3 años que los niños no reciben clases, y eso la verdad es lamentable. El comunicado lo finalizaron expresando la fe en Dios en la intercesión de la Virgen María y de nuestro patrono San Marcos Evangelista, en los valores humanos, en los guatemaltecos que realmente aman el país y fe en el futuro de Guatemala.